tardes, soy Chantal Aguilar, periodista, y los invito a que tengamos una nueva conversación de World Café. En esta oportunidad vamos a hablar de la que es probablemente la decisión más pensada de la vida, o una de las que más se piensan antes de tomar esa decisión, y que es comprar una casa propia, ese sueño de la casa propia, o tomar la decisión de arrendar. Ambas tienen mucho que revisarse antes, hay que tomar ciertos resguardos, cuidados. No es una decisión rápida ni sencilla, y si lo es, lamentablemente a veces no se toma la decisión correcta. Vamos a saludar de inmediato entonces a José Ignacio Vicente, gerente general de TokTok.com, para que nos cuente, nos ayude, nos oriente respecto de este tema. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Chantal. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Efectivamente, como dices tú, tomar la decisión de la compra de un inmueble es probablemente la decisión de inversión más grande en la vida de las personas. Así que es importante asesorarse bien en esos procesos. Cuéntanos tú, porque conocemos TokTok, ¿cierto? Pero cuéntanos bien, ¿de qué se trata, cuándo nace, por qué existe esta, detectan ustedes esta necesidad de crearla? Sí, bueno, contarte un poco la historia. Nosotros somos una empresa de tecnología ligada al mundo inmobiliario que surge como un spin-off, es decir, una empresa que nace de otra empresa, de una empresa más grande que se llama iConstruye, que es del mundo de la tecnología para la construcción. ¿Qué pasó? Que muchas empresas de la construcción también tienen inmobiliaria y empezaron a pedirle ayuda para buscar soluciones a algunos problemas o requerimientos que tenían. Y empezaron a entregar soluciones y esas soluciones se fueron agrupando como un área dentro de la empresa y finalmente eso se convirtió en TokTok. Y hoy en día todos los servicios inmobiliarios que están ofrecidos por el grupo están bajo TokTok. Ahora, TokTok como marca surge el 2014 y bajo ese nombre, esa marca propiamente tal, tenemos los servicios que son conocidos por la gran mayoría de las personas en la página web, donde uno puede buscar una propiedad, puede publicar una propiedad, buscar un proyecto inmobiliario que te interese, buscar información, etc. Pero también como TokTok tenemos un montón de servicios de cara a la industria inmobiliaria. Servicios de información, servicios de inteligencia territorial, informes del mercado del arriendo, entre otras cosas. Como TokTok, básicamente nos preocupamos de ser expertos en el mundo inmobiliario con soluciones tecnológicas e información. Eso muy brevemente resumido. Pero uno como una persona común, bueno, de hecho, más de alguna vez ingresé al sitio, al portal, ¿uno puede ingresar? ¿Con qué se encuentra y qué tipo de asesorías, de informaciones encuentra o podría buscar si es que necesita ahí? El ciudadano común, que está buscando casa. Por supuesto, súper importante llevarlo al contexto de la página web, que es donde la mayor parte de la gente accede. En TokTok.com tú puedes, como dije, publicar una propiedad, ya sea para vender o para arrendar, cualquier tipo de propiedad, un terreno, una bodega, una casa, o un departamento, pero también puedes tú buscar una propiedad que sea de tu interés para comprar o para arrendar. Ahora, la gracia que tiene esta plataforma versus otras plataformas web es que contamos con mucha información para ayudarte a tomar decisiones informado. Entendiendo que, como tú dijiste en un comienzo, tomar la decisión de compra o de arriendo puede ser una de las decisiones más importantes de tu vida en términos de inversión y que puede afectar tu largo plazo. Por lo tanto, entendiendo también que es un mercado que muchas veces es asimétrico en términos de información, es decir, yo no tengo claridad a cuánto se están vendiendo los departamentos, las casas en el sector, yo no tengo certeza de cuánto arrendó el vecino, etc. Nosotros hemos dispuesto un montón de información en la página web para que la gente complemente su visión respecto a una propiedad con datos concretos. Por ejemplo, nosotros levantamos la información del conservador de bienes raíces respecto a las transacciones de propiedades. Y tú en TokTok puedes buscar a través de una sección que dice tasar en el home de la página web, es decir, en la página de inicio, puedes encontrar un informe de propiedad que te permite conocer el valor estimado de una propiedad en particular, conocer qué otras propiedades similares están publicadas,
conocer qué propiedades similares se han vendido en el sector, etc. Y contamos con un catastro general de todos los bienes raíces de Chile, donde puedes conocer información de metrajes cuadrados, avalúos fiscales, etc., para tomar una decisión más informada respecto a una propiedad en particular. Y, por otro lado, complementamos cada una de las publicaciones con información de entorno de las propiedades y de plusvalías, cosa que la gente entienda qué es lo que está pasando en el sector en particular. Perfecto. El nombre de esta charla es ¿qué errores evitar antes de arrendar o comprar una propiedad? Entonces, si podemos empezar a ayudar, porque a veces se equivocan las personas, a veces pasa que uno toma la decisión equivocada o que sí. No se percató de algún punto, algún detalle, y pucha sí. Que es malo equivocarse aquí, ¿po? No, ¿qué errores hay que evitar? Uno puede quedar amarrado a largo plazo con una mala decisión. Entonces, lo primero, como en cualquier rubro, en cualquier actividad, lo primero es recomendar tomar decisiones informado. O sea, y para eso, antes, tengo que hacer el ejercicio de pensar bien qué es lo que quiero para mí en el futuro. ¿Quiero una casa? ¿Quiero un departamento? ¿En qué zona? Y a partir de eso, entender la zona, entender el sector una buena herramienta para hacerlo, para lograrlo, es a través de Tok Tok, donde puedes conocer qué es lo que está pasando en términos de evolución de la plusvalía, en términos de los precios, en términos del entorno, el acceso a las áreas verdes, la seguridad, el acceso al transporte, a la salud, a la educación. Son variables que uno tiene que considerar al minuto de tomar una decisión. Y después, obviamente, esto ya son recomendaciones más generales, en el caso que yo quiera comprar una propiedad, entender si la requiero hoy mismo o la puedo tomar en el futuro y por lo tanto quizás puedo comprar en blanco una propiedad e ir pagando el pie en cuotas y así no tengo que desembolsar el pie de una sola vez. O, como dije, comprarla, si es que la requiero ahora, comprarla con entrega inmediata en caso de que sea un proyecto inmobiliario o una propiedad usada que la puedo partir usando inmediatamente y ahí percibo al tiro el acceso a la vivienda y accedo a la tasa hipotecaria que me pueden entregar en ese minuto en que se toma la decisión. Tú recién decías, se puede comprar en blanco y están estos conceptos que de repente uno ve o uno escucha, está comprar en blanco, comprar en verde. No sé si existe otro, pero cuéntanos de qué se trata cada uno, cuál es la diferencia que hay entre ellos y si es uno mejor que otro o eso depende de la situación individual de cada persona que esté en este trámite. En el caso de los proyectos inmobiliarios se habla normalmente de comprar en blanco, comprar en verde y entrega inmediata. Entrega inmediata es cuando el proyecto ya está construido y quedan normalmente las últimas unidades y tú vas, cierras la compra y puedes acceder a la propiedad en la medida que ya aprueban el crédito y avanza, ¿ya? En el caso de las propiedades en blanco se habla de los proyectos que están diseñados, está el terreno, está todo, pero no se ha iniciado obra, no se ha iniciado la construcción. Entonces, pero la autorización, todo está listo, está falta todo, empezar. Está diseñado, exacto, pero no ha comenzado la obra. Por lo tanto, tiene ciertos beneficios, pero también riesgos. Por un lado, cuando yo estoy comprando una propiedad en entrega inmediata, yo la puedo visitar, conocer los espacios, conocer las terminaciones, entender cómo se mueve el sol y por lo tanto cuál es la iluminación natural que va a tener mi propiedad, etcétera, que son temas súper importantes de considerar respecto a una propiedad en particular y que con una propiedad en blanco no lo puedes ver in situ, ¿ya? Porque el proyecto está diseñado pero no va a conocer la realidad de las terminaciones, no va a conocer los espacios, etcétera. ¿Ya? Ahora, después un proyecto en blanco pasa a estar en verde. ¿Qué se llama en verde? Cuando todavía no está terminado, pero ya partió la construcción. Por lo tanto, ya hay una certeza de que el proyecto está avanzando, se va a llevar a cabo y que va acorde a ciertos plazos. Ahora, ¿qué beneficios tiene cada etapa?
Lo primero que hay que entender es que un proyecto inmobiliario tiende a subir de precio en la medida que se va construyendo, ¿ya? Porque hay plusvalía del sector, pero además también hay más certezas de cómo va a terminar el proyecto. Por lo tanto, la gente que ingresa a comprar una propiedad en la primera etapa, es decir, en blanco o en verde, compra más barato que la persona que compra al final, en entrega inmediata. Y además tiene ciertos beneficios como poder acordar con la inmobiliaria, pagar el pie en cuotas y no tener que desembolsar el pie completo, como te tocaría hacerlo en caso de que lo compres en el término del proyecto. Pero el pago en cuotas se acuerda, claro, con quien tú lo estés viendo, pero ¿eso solo sirve para en blanco o verde o solo en blanco? Normalmente en blanco o en verde. Ahora, el plazo puede variar dependiendo, claro, cuánto falta para que termine el proyecto. Perfecto. Y de alguna manera, perdona, Chantal, hay una etapa como nueva que se habla de las ventas privadas, que eso es comprar en blanco, pero es cuando todavía no lo empiezan a ofrecer públicamente, sino que la inmobiliaria hace, por ejemplo, una venta, un evento en particular para inversionistas, para echar a andar la venta del proyecto. Bueno, eso sería venta en blanco, pero se conoce como el concepto de venta privada, ¿ya? Claro, no, porque además es más publicitado por todos lados. Exactamente. Claro. Esa es la diferencia con la en blanco, que en el fondo la de venta en blanco no tienen que invitarte. Tú puedes, claro. Tú la buscas, tú puedes buscarle llegar a esa opción. Claro. Y la venta en blanco, entonces, no sé si es la palabra correcta y tú me ayudas, ¿es un poco más riesgosa o hay más aventura? Efectivamente hay un poco más de riesgo. Ahora, esos riesgos también se pueden minimizar. En la medida que yo estoy comprando un inmueble de una inmobiliaria que es conocida, que tiene trayectoria, que yo puedo visitar otros proyectos, obviamente yo estoy minimizando los riesgos respecto a la inversión futura que estoy haciendo. Y por otro lado, en la medida que van quedando los acuerdos registrados, entregados por escrito, de materialidad, etc., se puede también disminuir los riesgos de la compra. Y cuando tú compras en blanco, por más que no hayan comenzado los trabajos, ¿sí deben conocerse plazos, fechas de inicio de obras, de entrega? Uno siempre sabe que son ajustables, pero tienen que estar establecidas cuando hace una compra, sí, en blanco. Obviamente te entregan fecha estimada, pero ya, bueno, después de los últimos 2 años, todos sabemos que todos los plazos pueden cambiar y efectivamente se parte del riesgo. Perfecto. Y eso también corre para la compra en verde, porque también se pueden ver interrumpidos esos trabajos. Efectivamente, incluso, bueno, en menor medida los plazos también pueden variar, incluso en el tema de entrega inmediata. Con la pandemia, los trámites en el conservador de bienes raíces, la inscripción de bienes, etcétera, la gestión con los bancos, se vio afectada porque todos nos vimos afectados, todos, y obviamente los plazos también se retrasaron. ¿Y tienen nociones, ideas de qué es lo que más se prefiere o de qué es lo que más hacemos? ¿Nos arriesgamos, nos atrevemos con la compra en blanco, preferimos en verde o nos vamos a la segura? ¿Hay tendencias ya establecidas de cómo es el consumidor o el comprador chileno? En general, la mayoría se va entre blanco y verde. Después hay un porcentaje menor que se vende en entrega inmediata. Sí. Y hay otro punto que no tiene que ver con los nuevos, pero que son las casas... ¿Cómo se les dice? ¿Usadas? ¿Casas antiguas? ¿Entran bien? Las casas usadas o las propiedades usadas, efectivamente. Propiedades usadas, tienes toda la razón, porque es más amplio que una casa. Sí, bueno, el mercado de propiedades usadas ha estado súper dinámico. La verdad que el último tiempo, toda esta liquidez que anda en el mercado ha hecho que haya mucho movimiento en el mundo inmobiliario. Y particularmente las casas, qué bueno que lo nombraste, porque me hace acordarme del contexto en que estamos. Las casas han volado, la verdad que todo el mundo en el contexto de pandemia
requiere o se dio cuenta que necesita más espacio, valora más el patio, valora más tener piezas para, qué sé yo, instalar un escritorio o un espacio para hacer ejercicio. Y tanto en el mercado de propiedades nuevas como en el mercado de propiedades usadas, las casas han estado siendo muy requeridas por la gente y ha disminuido la oferta disponible. Las propiedades usadas tienen pros y contras. Por un lado, yo puedo comprar una propiedad en menor valor que una propiedad nueva, la cual puedo, si tengo los recursos, quizás modificar y adaptar a mi interés o necesidades, pero obviamente también cargan con el uso que se le ha dado y por lo tanto me puedo encontrar con algunas sorpresas que quizás en una propiedad nueva no voy a encontrar. Pero es un mercado súper atractivo y en el caso, por ejemplo, de los departamentos, propiedades ubicadas en zonas más céntricas, se vuelve un mercado súper súper interesante. Eso, pero el mercado de la vivienda usada, no sé cómo decirlo, pero pasa como por momentos, o siempre está ahí moviéndose, siempre está el interés de las personas por adquirir una, o depende de lo que esté pasando, el que haya más o menos interés por una vivienda usada. No, obviamente hay fluctuaciones, pero la verdad es que, dado el tamaño del mercado, siempre hay movimiento. ¿Cómo se compone el movimiento dentro de las compras de propiedades usadas? Varía. Por ejemplo, por decirte algo, cuando ocurrió el terremoto del 2010, la gente no quería departamentos en piso alto, buscaba en pisos bajos o casa. Hoy en día, con la pandemia, hay una mayor preferencia hacia el mercado de casas respecto a lo que estábamos acostumbrados. No es que todo el mundo quiera casas, pero ahora más gente quiere casas. Entonces, efectivamente va cambiando la composición según las cosas que vamos viviendo como sociedad, digamos, pero siempre hay un interés de las propiedades usadas porque es un mercado grande y atractivo por lo demás en términos de precio. Y en el tema como de las ubicaciones, porque también cada cierto tiempo siempre están saliendo estos estudios de la mejor comuna para vivir, el mejor lugar para vivir acá, centrado en la región metropolitana. Uno a veces piensa o escucha o hasta dice, ay, qué ganas de salir, como de irse más, de alejarse un poquito como de toda la locura del centro, donde funciona fuerte la ciudad. ¿Empiezan a tomar más fuerza o a hacer de alguna manera más buscaba las viviendas que salen un poquito de todo lo que es el centro, Providencia, bueno, qué sé yo, como toda la parte más, que hay mucho vehículo, que hay mucho movimiento? Sí, bueno, como comenta Chantal, efectivamente han habido cambios en las zonas de interés. Obviamente, post-crisis social, se vio bastante afectado el eje Alameda, ya la zona de Santiago Centro, Estación Central, dado las situaciones que se estaban viviendo en ese momento. Y por otro lado, la pandemia hizo, como decía anteriormente, aumentar el interés en casas, y por lo tanto las comunas más periféricas donde existen proyectos de casa hoy en día, han tenido un aumento significativo en el interés o en la demanda de propiedades. ¿Dónde me refiero? En la zona norte de Santiago, Colina, Lampa, entre otras comunas, y en la zona sur, San Bernardo, Buin, han demostrado un desarrollo bastante significativo y un crecimiento bastante alto en los valores de las propiedades, entendiendo esta mayor demanda. Claro, porque existe este deseo a veces, uno quiere estar cerca del trabajo, no tener que moverse tanto en auto, desplazarse, qué sé yo, en grandes trayectos para llegar de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, pero también después, claro, pasó esto, que las personas dijeron, no quiero estar ahí, pues, no quiero estar viviendo encima, quiero salir y alejarme un poco. Hay que entender qué tanto va a durar este fenómeno. O sea, porque por un lado la necesidad de espacio yo creo que se va a prolongar, pero en este último par de años hemos vivido una realidad muy distinta a lo que conocíamos anteriormente respecto al teletrabajo y la posibilidad
de hacer lo que hacemos normalmente en nuestro trabajo a distancia. Y eso permite salir de la zona céntrica, ¿ya? Pero si se empieza a volver poco a poco a la normalidad y quizás ciertas empresas empiezan a exigir mayor presencialidad, la gente va a volver a vivir los traslados que en el caso de la región metropolitana pueden ser de una hora o más, y por lo tanto se va a volver a cuestionar si es necesario volver a la zona céntrica. Eso también es un punto a considerar, porque yo me acuerdo cuando yo recién me vine a vivir a Santiago, que me decían, pero búscate un lugar cerca del trabajo, vive cerca de tu pega. Y otros me decían, pero no, pues si no, a lo mejor no voy a trabajar siempre ahí. Es verdad, uno como que no tiene, son hartos los aspectos, bueno, por algo también es la decisión, o la decisión de inversión más importante de la vida. Y más allá de la inversión, es una decisión de vida súper importante también. Así es. Como tú lo dices, una decisión de vida muy importante. Y además por la magnitud, ¿ya? Hay que entender que efectivamente decisión de inversión más grande porque implica muchos recursos, ¿ya? Y probablemente uno se cambia pocas veces en la vida, ¿ya? Y pocas veces invierte en bien raíces que uno logra hacerlo, ¿ya? Entonces, tiene un impacto tremendo y un impacto que además se convierte como en parte de tu proyecto de vida, es tu hogar, no solamente un bien raíz como tal. Exacto, eso es. Oye, y hablemos ahora del momento, pues, de lo que estamos viviendo. ¿Es este un buen momento para pensar en hacer esa inversión, en comprar una casa? Mira, es una muy buena pregunta, porque en el contexto actual, que efectivamente los últimos dos años, entre pandemia, crisis social y algunas discusiones políticas que han hecho generar cierta incertidumbre en el mercado, mucha gente se pregunta eso. Y por otro lado, vemos, perdón, yo sé que eres periodista, pero muchos periodistas bastante alarmistas respecto al tema de las tasas, ¿ya? Que han subido y que efectivamente han subido bastante respecto a lo que teníamos. Pero si comparamos las tasas actuales versus los últimos 10 años o los últimos 20 años, todavía siguen siendo bajas. Yo les pido a la gente que va a escuchar esto que pregunten a sus padres, a sus abuelos, a qué tasas se endeudaron. Probablemente 6, 7%, hasta el 9% tranquilamente, ¿ya? Nosotros ahora estamos viviendo tasas cercanas al 4, ¿ya? Que siguen siendo buenas. ¿Son más altas de las que teníamos? Sí, son más altas. Las tasas llegaron a estar cercanas al 2%. Pero siguen siendo buenas tasas, tanto históricamente para Chile, como comparativamente con otros países. Entonces, por el lado de la tasa, sí, hay que estar consciente de que puede seguir subiendo, etcétera, pero siguen siendo buenas tasas por el momento. Así que, por ese lado, es atractivo. Ahora, a nivel de mercado, todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿y los precios van a bajar? La verdad, no se ve en el mediano, ni en el corto, ni en el largo plazo, luces de que vayan a bajar. Hay un déficit importante de vivienda. Vemos que las restricciones normativas han hecho encarecer el costo del suelo, por ejemplo, y por lo tanto encarecer el costo de los proyectos. Vemos además que hay demanda, ya, y por otro lado, hemos vivido últimamente un encarecimiento de los costos de los materiales de construcción y en el desarrollo de la construcción de las obras, que en el caso de ciertas inmobiliarias llega al 10-12%, e incluso inmobiliarias que no tienen constructora pueden llegar a un aumento de costo hasta el 16%, hemos escuchado. Ahora, ese costo no se traspasa completo al cliente, pero sí aproximadamente la mitad, ¿ya? Y ese costo, al día de hoy, yo creo que todavía no se ve reflejado en los precios, por lo tanto vamos a ver probablemente en los próximos meses que sigan aumentando los precios gradualmente, dado el contexto que estamos viviendo a nivel país. Por lo tanto, si me preguntan si es un buen momento para invertir, las tasas están buenas, probablemente los precios sigan subiendo, siempre es un buen momento, y como estos precios siguen subiendo, es mejor meterse en la rueda y comprar algo, y por último después eso se vende,
y se compra otro bien inmueble, y así vamos creciendo en este proceso. Claro, tú dices, las tasas están buenas, porque sí, pues lo que pasó fue que, yo lo recuerdo muy bien, después del 2019 de octubre, después del estallido, las tasas bajaron muchísimo. Y ahí fue cuando justo, tú dices que estuvieron en torno al 2%. Justo antes del 2019 estuvieron muy bajas, vino el 2019, o sea, el octubre, y empezaron a subir. Luego volvieron a bajar, vino la pandemia y empezaron a subir de nuevo, y ahora con el tema del exceso de liquidez e inflación que estamos viviendo, por lo tanto, el aumento de la tasa política monetaria que hemos vivido en el último tiempo, y probablemente vengan otros aumentos también, las tasas debiesen ir en aumento. Las tasas de hipoteca. O sea, eso, todo nos hace creer, darnos cuenta y apunta a que las tasas de ahora siguen siendo buenas y que pudiesen subir. Lo que viene no es que vuelvan a pegarse una baja, sino que vayan hacia arriba. Puede, en el largo plazo nadie lo sabe, digamos, pero en, claro, en el corto, mediano plazo todavía hay espacio para que sigan subiendo, sobre todo entendiendo la discusión que se está viviendo respecto al exceso de liquidez que tenemos en el mercado a causa de los retiros y otros temas, pero no me quiero meter en esa discusión. Aquí, pero podríamos llegar, esto es para dar la tranquilidad, o sea, espero volver a ver esto que decías tú, pregúntale a los papás, pregúntale a su abuelo, ¿qué tendría que pasar para que esto llegara a los niveles de las tasas que habían en muchos años atrás, los del 7 hasta el 9%, como tú decías? No, o sea, muchos años atrás pasaba que la inflación no estaba bien regulada, no teníamos un banco central autónomo, y por lo tanto las tasas, los costos de endeudamiento eran más altos, los costos de fondo, y por lo tanto teníamos ese tipo de situaciones. Espero que no lleguemos a esas tasas, no lo creo, y aprovechemos las tasas que tenemos hoy en día. Ese es básicamente el llamado, digamos. Sí, eso es. Y ya, pero nos quedamos tranquilos. De hecho, Chantal, ya que me preguntaste si es un buen momento para invertir, nosotros en conjunto con Banco Santander, en TokTok.com, tenemos una sección. ¿Qué? Te me adelantaste, te digo, pero dale. Me adelanté, pero para allá vamos. Tenemos una sección que está súper atractiva, que se llama, es un landing para inversionistas, una sección para inversionistas. Si ingresan a TokTok.com, hay un banner, una publicidad hablando plataforma de plataforma de inversionistas. Claro, es una plataforma de inversionistas donde la gente puede comprar propiedades en línea, reservar en línea. Son propiedades, son departamentos en su mayoría en descuento, o sea, todas en descuento, pero todas pensadas también en el segmento inversionista, y por lo tanto, para que el inversionista o la persona que está interesada en invertir entienda realmente desde el punto de vista de la inversión, nosotros dispusimos información respecto al estimado de arriendo, del estimado de dividendo, y entender cómo van a evolucionar los flujos en el tiempo. ¿Qué gracia tiene esto? Todas las propiedades tienen al menos un 8% de descuento, ¿ya? Son descuentos exclusivos para este landing de TokTok Santander, con información que normalmente otras plataformas no entregan, porque esto está enfocado en el mundo inversionista, con posibilidad de reserva en línea, y además hay ciertos beneficios que ofrece Santander a quienes, además de comprar la propiedad en línea, saquen el crédito a través de ello. Hay temas respecto a la tasación sin costo, al estudio de títulos sin costo, y eso lo pueden ver ahí a través de la página web. Ya, ¿y cómo se accede a esto, a esta plataforma del inversionista entonces? Hay distintas maneras de hacerlo. La principal, si ingresan a TokTok.com, a la página principal de TokTok.com, bajo el buscador van a ver una publicidad respecto a invertir, con el logo de Santander, logo de TokTok. Hacen clic ahí y van a ver todas las unidades que están disponibles, la información de esos departamentos, cuántos dormitorios, cuántos baños, orientación, etcétera, inmobiliaria, estimado de arriendo, el dividendo estimado, y por lo tanto entender cómo quedaría el flujo en el largo plazo. Y más o menos, ¿cuánta es la... Perdona, Chantal, te escuché mal.
Te preguntaba que más, si sabes cuántas serán las ofertas, las propuestas, las alternativas para. Mira, las vamos alternando, pero en general tratamos de mantener al menos 60 unidades, 60 departamentos que sean atractivos en esta sección. Ya, y son. ¿Por qué no tenemos más? Solamente. Porque nos preocupamos de tener siempre unidades con al menos un 8% de descuento. Eso hace que no todos se quieran subir. Entonces tenemos lo que son realmente ofertas de cara a nuestros clientes y usuarios. No, eso es importante porque un 8% sí que es considerable en una decisión de compra de vivienda. Exactamente, y aquí estamos hablando de un departamento, de una propiedad, no estamos hablando de un 8% en un par de zapatos en una polera o una bolsa de pan, digamos. Así que son hartas UF que se ven reflejadas en el descuento. Eso, con lo cara que está la UF además. ¿Sabes? Tú nos contabas un poquito que. De todas las alternativas, hay que ir metiéndose siempre, buscando. La duda que me quedó, porque tú dijiste departamento. ¿Es porque hay solo departamentos o hay departamentos ¿por casas? Qué hablé ¿Y son de solo nuevos y usados? ¿Por qué hablé de departamentos? Porque está enfocado en el mundo inversionista. En general, el mundo inversionista se enfoca en este tipo de propiedades. Hoy en día, este landing de inversionista está enfocado 100% en propiedades nuevas, en proyectos inmobiliarios, no en propiedades usadas. Son proyectos nuevos en departamentos. En general, el mundo inversionista se mueve entre las 2.000, 4.000 UF, 3.500 UF. En ese segmento hemos tratado de movernos. Obviamente, de repente pueden haber propiedades más caras, propiedades más baratas, pero ese ha sido el foco mayoritario en nuestra propuesta en este plataforma para el mundo inversionista que tenemos dispuesta desde TokTok.Santander. Eso, TokTok entonces, .co.santander, presentan esta plataforma del inversionista con, decía ya José Ignacio, con al menos 60 alternativas distintas que van cambiando, que se van renovando y que tienen un 8% por lo menos de descuento y que eso es súper importante cuando uno va a tomar esta decisión. Estamos conversando con José Ignacio Vicente, gerente general de TokTok.com, respecto de los errores que hay que evitar cuando ustedes tomen esa decisión de arrendar o comprar una vivienda. Y nos estábamos deteniendo ahora porque sabemos que estamos viviendo, claro, hay más movimiento de circulación de dinero, está mejorando la economía, pero también estamos viendo que empiezan a subir las tasas, que parece que dicen que está, y que está cara la UF, que es una realidad, que sigue subiendo, que superó los 30.000, pero si era pertinente, si es este el momento, si usted puede, está ahorrando, y ese es su deseo, de comprar ahora o esperar para después. Y nos decía José Ignacio que parece que es el momento, que no se ve por lo pronto que más adelante, en lo cercano, en lo relativamente inmediato, que pudiese estar mejor. O sea, hay que jugársela ahora, ¿no? Efectivamente así. Efectivamente así. Y bueno, quería comentarte, nosotros como propósito, como TokTok.com, hablamos que buscamos transformar la industria inmobiliaria. Buscamos transformarla, pero no a secas. Buscamos transformar la industria inmobiliaria para que la gente tome mejores decisiones, ¿ya? Y lo que estábamos hablando recién respecto a la sección de inversionistas va justo en esa línea. Estamos entregando propiedades con descuento, propiedades con información y además con beneficios exclusivos de cara al financiamiento, si es que toman el financiamiento con el Santander. Entonces, está full alineado a nuestro propósito y todo lo que hacemos se guía por este propósito. Como doctor, desde el inicio, este hecho de entregar más información es justamente para que la gente tome mejores decisiones en esta, que como hemos dicho ya varias veces en la conversación, es probablemente la decisión de inversión más grande de tu vida. Y ahí quiero hacer otro comentario. Cuando uno tiene cierto ahorro, y quizás toma esos ahorros y lo mete, qué sé yo, en fondos mutuos, o en algunas acciones, o en cualquier otra, o el criptomoneda hoy en día que la gente está con esos temas, cualquiera de estas variables de inversión, uno
frecuentemente se mete a ver qué está pasando en cada una de esas inversiones, cómo ha ido fluctuando, cuánto ha aumentado mi inversión. Oye, y en la casa, cuando tú compras una casa, cuando compras un departamento, inviertes, y es poco el seguimiento que uno le hace, siendo que es probablemente la mayor inversión de tu vida. Entonces también hay una invitación ahí a acceder al doctor para buscar información respecto a sus propiedades y entender cómo ha ido evolucionando tu propiedad en particular, qué valor tiene hoy en día, a cuánto se están vendiendo las propiedades en el sector, en cuánto se están arrendando propiedades como la mía, y qué cosas se están desarrollando en el sector también. Y claro, tienes toda la razón. Uno se olvida, parece, de eso. No se preocupa o no lo considera, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo las personas que nos están escuchando dicen, en verdad, quiero saber hoy día a cuánto podría vender quizá mi casa o mi departamento y si lo tengo que arrendar a lo mejor en el futuro? ¿Cómo se hace? ¿Se empieza solamente a buscar? A ver si es que hay, ¿cómo se hace esa tarea? Hay una manera de hacerlo, y bien directa, es ingresar, bueno, doctor.com, en la página principal. Hay una sección que dice comprar, arrendar y dice tasar. Si uno pincha en tasar, uno ingresa o la dirección de una propiedad o el rol, que es como el root de la propiedad, y uno puede acceder a un informe completo. Es como un escáner de la propiedad que me entrega el valor estimado, las transacciones del sector, transacción de propiedades similares, propiedades en arriendo, propiedades publicadas en venta. Y por lo tanto entiendes cómo ha evolucionado también la plusvalía del sector, la plusvalía de tu propiedad, y eso te entrega un informe concreto de una propiedad en específico. Esa es una manera. Por otro lado, en la misma página principal de DocTok hay una sección que dice tu barrio. Si yo pincho en tu barrio, me puedo dar el trabajo de buscar un sector en particular, por ejemplo, Providencia, o alguna zona en regiones, no sé, Viña del Mar, Reñaca, qué sé yo, busco el sector y me aparece un catastro de bienes raíces, están todas las propiedades y yo puedo entender la información de esas propiedades haciendo clic. Nosotros levantamos la información de los bienes raíces del Servicio de Impuesto Interno, lo cruzamos con información del Conservador de Bienes Raíces y ahí accedemos a mucha información que está disponible en la página web para todos nuestros usuarios. Una mala decisión, un error, es difícil de corregir aquí, ¿o no? Del comprador, me refiero, o de la renta, bueno, del que la rienda. No es tan, yo creo que, primero que todo, para no ser tan negativo, yo creo que cualquier error puede ser remediable, pero obviamente son errores complejos. O sea, comprar una vivienda es una decisión de alto involucramiento y además que uno vive un proceso bastante burocrático, largo, porque son muchos los que interactúan. Puede haber un corredor, un broker, está el notario, el conservador, el banco que financia. Si es que hay un banco alzante, otro banco más. Entonces son muchos los que interactúan en este proceso. Entonces, si se comete un error, efectivamente uno tiene que lidiar con muchos actores, o si es que una vez que yo terminé ese proceso, me doy cuenta que la propiedad no era la que correspondía para mí, o porque tiene ciertos defectos, o que compré caro, no puedo deshacer, sino que tengo que vender esa propiedad, o salir de esa propiedad, y buscar otra propiedad para mí y vivir este mismo proceso de nuevo. Entonces, sí es remediable, pero lo ideal es evitar esos errores, evitar esos dolores de cabeza, tomar decisiones informadas, buscar propiedades que, dada la información, considere que lo estoy comprando a un buen precio, arrendando a un buen precio, que estoy financiando de buena manera, y por lo tanto, tengo la tranquilidad de que todo lo que estoy pagando a futuro va a ser una buena decisión y me puede traer retorno, ya sea a través del arriendo o de plusvalía de la propiedad en el largo plazo. Entonces, José Ignacio Vicente, para que vamos cerrando también y para quienes se suman a esta conversación, ¿qué les decimos para que no se equivoquen, para que esa decisión de vida, de compra, sea correcta?
Lo primero que todo, asesorarse, ingresar a DocTalk, buscar información, entender las propiedades que están disponibles, entender el valor de la propiedad, entender lo que pasa en el entorno y también alinear todo eso a mis expectativas respecto a lo que yo quiero del bien raíz que estoy buscando. ¿Qué quiero? Quiero inversión, quiero algo que me genere un valor importante por el arriendo, o quiero apostar a un sector que se va a desarrollar y por lo tanto me va a generar plusvalía, o simplemente quiero estar en esa casa porque es la casa de mis sueños y cumple todas mis expectativas y no estoy mirando tanto los indicadores financieros. Creo que esos son aspectos súper relevantes para ver cómo voy a guiar la toma de mi decisión y por lo tanto cómo voy a pensar a futuro mi vida en relación a ese bien raíz. Y si se puede, mejor hacerlo ahora, ¿cierto? No esperar. Efectivamente, como dije, las tasas, si bien han subido, todavía estamos con tasas bajas y puede que sigan subiendo. Así que la invitación es aprovechar las tasas actuales, entender que los precios probablemente sigan subiendo, hay costos de materiales que han ido al alza y por lo tanto eso se ha reflejado en precios en el mediano plazo. Hay demanda, hay un déficit de vivienda y por lo tanto tenemos la posibilidad todavía de comprar a mejores precios de lo que se va a ver en el futuro. Oye, y el costo de material no es menor, y eso, claro, es verdad, como que uno no piensa tan en macro, porque lo dábamos cuenta de ello en los trabajos pequeños, en los arreglos de casa, en los trabajos que querían hacer las personas en sus viviendas, y que no había material, que los maestros decían que no hay dónde encontrar. Pero claro, ese problema que se presenta también me ha reflejado en términos mayores, pues eso también implica un costo que tú nos decías, en algún porcentaje también tiene que se le traspasa al que compra. Efectivamente. Ese es un costo que hasta ahora ha estado medio oculto de cara a la venta de inmuebles, pero que probablemente se ha reflejado en la evolución de los precios en el corto y mediano plazo. José Ignacio, ¿algo que nos falte, algo que quieras tú agregar, recomendar, aconsejar? Simplemente no, la recomendación de siempre. Los invito a todos a visitar doctor.com, conocer la oferta de inmuebles que tenemos disponibles, propiedades nuevas, casas, departamentos, proyectos, propiedades usadas, casas, departamentos, bodegas, terrenos, oficinas, tenemos de todo disponible para ustedes. Y además con mucha información, tenemos información desde la propiedad en particular, conocer estos informes de tasaciones y de reporte específico de una propiedad, pero también del sector, de tu barrio, como les comentaba anteriormente. Hay mucha información disponible, tenemos para todos los segmentos, desde subsidios hasta propiedades de alto valor, así que la invitación es que se sumen a DocTalk y aprovechen de visitar, si les interesa, la sección de inversionistas que tenemos en conjunto con el Banco Santander, con propiedades exclusivas, con descuento de al menos un 8%. Eso, plataforma del inversionista entonces, una alianza de DocTalk.com y Banco Santander, con buenas ofertas variadas y que van cambiando, por supuesto, si es que usted tiene el dinero y desea hacer esta inversión. José Ignacio Vicente, gerente general de DocTalk.com, muchas gracias por conversar con nosotros, por entregarnos tu asesoría, tus conocimientos, por aconsejarnos en esta que decíamos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, porque es verdad, y uno lo sabe, y uno sí lo siente, es la decisión de inversión, y la decisión de vida, o una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestras vidas, así que no dejen nada sin pensar, nada al azar, asesórense, pregunten, y pucha, si es que pueden hacerlo, es este el momento, porque las tasas van a seguir subiendo. No da lo que vimos hace muchos años atrás, ojalá en lo inmediato, pero van a seguir subiendo. Así que este es un gran momento. Muchas gracias, José Ignacio, que estés muy bien. Gracias también a quienes nos acompañaron. Nos volvemos a encontrar un nuevo martes en otra conversación de World Café. Que estén muy bien. Muchas gracias, Chantal. Que estés bien.